remove this from here. And we're going to start. We have just a few people. Hi, Mr. Shea. Welcome back to the class. How are you? ¿Cómo está? We're gonna start. How are you feeling on a Saturday? ¿Cómo se siente una noche de sábado? Good? Good. ¿Sueño o con más sueño? Con más sueño. Really? Sofía, why? No he descansado todo el día. Do you work on Saturdays? I don't work on Saturdays. I work in the mornings, but I don't work in the afternoon, so I'm okay. Now, we're going to call the attendance here. Again, thank you guys for being here in the class. Muchas gracias por conectarse a su clase. Right. We are going to work today. So we're going to keep on working. Just give me one second. Díganme si me escuchan bien, por favor. Yes. Yes. Okay. Excellent. Yes. Very nice. Yes. Excellent. Let's hear that. See here. We start with Cristian Alexander Méndez Mejía. Cristian Alexander. Okay. Edwin Ernesto Luna Valladares. Hermel Alexander Recino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Gabriela Abigail Alemán Romero. Gabriela. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Thank you. Jennifer Lisette Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. Okay. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm present. Rosa Wendy Portillo. Thank you. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. Present. Thank you. William Alexander Paniagua Paniagua. Paniagua Mengi. I'm here. Thank you. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Jennifer. Y Yanira Guadalupe Teixe. Okay. So we have the attendance. Just let me check. Al inicio vía Chris. Así está, Cristian. Cristian, ahí está. Cristian Alexander Méndez. No, quizás no tiene audio. Oh, ahí está. Ok. ¿Alguien me hizo falta? No. Ok, perfect, perfect. Then we are going to start with our class. Yesterday we were working with the with a simple present, right? We were making our own examples. You were writing your activities, right? Now, before we continue with that, do you have any questions today about the activities that you did yesterday? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar acerca de la clase de ayer? Nothing? Everything is clear? ¿Todo está claro? It's clear. It's clear. Well,
If it's clear, we're going to continue here with our class, okay? Today is class number 10. We're going to work here with a review. Let me go ahead and access right now the book. Right, we're gonna start with the book. Okay, can you see the information? Yesterday we worked on these exercises, right? You did your activities, you copy the activities from your classmates. So today we are going to start as a we're practicing with more questions and of course, more vocabulary, right? Now, you have here just no questions and the short answers. I would like you please, Sophia, right? Can you please read right here these two questions, right? And Ramon, read the other two. Juan me dijo a mí, ¿verdad? One and two, these two. Please read these two questions. Look at the computer. Do she ask for assistance? Okay. Does she ask for assistance? Okay. Does she ask for assistance? Very good. Yeah. Next one. Siguiente, por favor. Does he drive? See through vehicles. Okay. Does, repeat, does. Does he drive the truck on weekends? Does he drive see through on weekends? Okay, very good. Thank you so much. Continue, Ramon. Does Elena make phone calls? Mm-hmm. Does our company check the policies? The policies. Okay, does our company check the policies? Very good. Now we have the examples on the questions. Right here in exercise 5, we are supposed to make a question based on the answer, right? We have yes, he does. He fixes the AC on Friday. What is the possible question to that? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. What could be a question to that? For example, if I say, my name is Silvia, what is the question to my name is Silvia? ¿Qué pregunta debo hacer para responder eso? Does he drive the truck on the weekends? Okay. No. No, porque la respuesta es, yes, he does. He fixes okay. The AC on Friday. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta a esa respuesta? Por ejemplo, si yo digo, my name is Silvia, ¿cuál es la pregunta? What's your name? Exactly. Very good. What's your name? Very good, Mr. Rosa. So, if that is the question, and that's the answer, what is the question to this? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Does he fix the AC on Friday? Okay, very good. But look at this. Does he fixes AC on Friday? Okay, now, is this correct? Is this correct? Do we need to change something here? El verbo. No. Ah, what happens to the verb? ¿Qué le pasa al verbo?
El verbo no tiene que estar conjugado con la ES. Exactly. Very good. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Very good. You see, and that's the same you're going to do for number two, number three, and number four. Lo mismo vamos a hacer con las otras tres preguntitas. Ok. Let's start. Disculpen mi desorden aquí atrás. Si lo alcanzan a ver, ignórenlo. Espero que no lo vean. No lo ven, ¿verdad? No. Ay, bendito sea Dios. Ok. Now. Let's go ahead and write the other three questions. Escribamos las otras tres preguntas. Ok, vamos. People killing people, dying, getting hurt and they were true. You finish? Yes. Okay, perfect. We have one person who finished already. Aquí está. There we are. Present, por si ya pasó lista. Obvio, ya pasamos lista. Son las 8 y 13. Okay. Now we're going to go here. We're going to check the answers. Evelyn, you said you finished. Could you give me the answer for number two? Evelyn? Does she, okay. Does she send many emails to customers? Does she send many emails to customers? Okay. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Very good. Who is next, Evelyn? Choose another person to help us. Lino. Mr. Lino. Hi there. Hello. Number three. Hey. Does she clean all the house? Does she clean all the house? No,
She doesn't. She cleans the first floor only. Very good. Do you know it's the first time someone gets the question to that? Like the first time? Previously, it's like they take a lot of time to identify what's the answer. So you did amazing. Thank you so much, Mr. Lino. Now, who is next, Mr. Lino? Jennifer Lizette. Jennifer Lizette. Does Eric keep? Does Eric keep track on the cell? Track on the sales. Okay. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Very good. So we got there, right? The four questions to here, right? Is this difficult for you? Tell me, please. I'm listening to comments. Why? We don't listen, teacher. Okay. Do you have questions about this? How to make yes, no questions? Do you understand that? Because right now, what we're going to do is that we're going to start making some exercises, right? Using the different forms of questions that we have had, and also a simple present, right? Simple present. So it's going to, let me see, no se lo escucha bien. No lo escuchan bien. No, no escuchamos bien. ¿Los demás? Sí, se le escucha bien. Sí, no tengo. Yo problema. Lo escucho entrecortado, teacher. Yo sí lo escucho bien, teacher. Sí, porque el internet no está mal. Yo igual lo escucho entrecortado. Es que yo a veces que se le oye un fondo de viento. El micrófono. Ajá, ah, sí, como es que se le toca mucho el micrófono. Tal vez alejarse un poquito del micrófono. ¿Así? ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Yes. Perfecto. Sí, sí. Ah, sí, sí. Perfecto. Gracias por decirme. Ahora, if we don't have questions, right, we're going to make more questions right now. I would like you to look at my other book right here. And with this book, we are going to make questions, okay? Now, we are going to learn also some time expressions. These time expressions are not in the book yet. These are later on. Okay, but I would like you to look at this. Can you see what it says? Simple present questions. Do you see that? Yes. Simple present question. Okay. Now, here we already know how to make these questions, right? Look at this. These are yes, no questions, right? Do you get up early? No, I get up late, right? We have the questions there with do, with does. But we have new these other three, right? Now, can you read, Gabriela Arevalo, these two, question and answer? Ramon, question and answer. And Ruth Abigail, question and answer. Okay, let's do it. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. Mm-hmm. Next, Ruth. When do you take the subway? On Tuesday and Thursday. On Tuesday and Thursday. Very good. So right now we are going to, you already know this. Check, right? Now we are going to practice with this. This is not in the book, so I need you to pay attention, okay?
because it's going to help us to practice these time expressions, right? These time expressions are used to tell the time, okay, in which we perform the activities. We can use what time when we give a specific time from the clock, okay? Or we can use when we use expressions, for example, in the morning, in the afternoon, at night, in the evening, right? So we have a difference there. Let me put it here, right? Look at right now here. What time? And this is for the clock, right? Exactly the clock. Give me a moment. Okay. Right. What time is when we ask for the clock? And then when, right, we are going to ask just for the time, right? Not specifically an hour, right? But the period of time, right? The period of time. So look at the structure. We are going to use what time plus the auxiliary, plus subject, plus verb, plus complement. So the only thing that we're gonna do is that we are going to add these words before the yes no question. That's what we do, right? Let me show you. We're gonna put here, yes no question. Do you get up early? Do you get up early? Evelyn, do you get up early? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Yes, I do. Period. I get up early. Excellent. Now, this is a yes no question. We're going to take this, right, and we're going to make it a question with what time. The only thing that we're going to do is that we're going to put what time, and look at this. What time do you get up? Right. What time do you get up? Evelyn, what time do you get up? I get up 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay. I get up at 5 o'clock. Perfect. So here, in the first one, we're just asking, we do, yes, right? Yes, no question. With what time, we're asking this, right? We're looking for that. When we're using what time, we are looking for this. Is that clear? Yes, okay. Now I'm gonna ask you another question, Evelyn, right? And look at this other question. We have, right, the same just no question. When do you get up early? Here, we don't mention the time. We can mention the days, right? We can mention the period of time. When do you get up early? I get up Okay, I get up early on weekdays. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Boom. Today is not a weekday, it's a weekend. Tomorrow, mm-hmm. Not a weekday, it's a weekend. Very good. So now, we're looking for this, when, and we answer this, right?
Now, are we clear with these examples? Yes? No? So remember, this one, this needs answer. This needs this. And this needs this. Is that part clear? Do you understand or do you need more examples? Do you want to make questions, comments? Please do. Teacher, una pregunta. Cuando digamos usted pregunta what time y todo lo demás, uno siempre aquí tiene que responder I get o I like o I no sé qué, o solo se puede responder at 5 o'clock. Very good question. You can just answer at and the hour. For example, you can say, hey, what time do you eat dinner? At 7. And that is correct. What time do you eat dinner? I eat dinner at 7 o'clock. Correct. Okay. Both are correct. Okay. Thank you so much for your question. That's very interesting. Anybody else? No? You sure? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Y en estas preguntas solamente vamos a utilizar el when y el what o también el where. No, estas son solo para tiempo. Estas para preguntar por tiempo. Las demás preguntas las vemos la otra semana. Estas son solo para tiempo. Exacto. Ok, vamos a ver time expressions. I'm going to show you right now. Time expressions. Vamos a ver aquí. In our book, right, we have here some time expressions that are going to help us, right, to understand a little bit more, right? These are for what time, early, late, every day, at night, at noon, midnight, at night. Or you can say also when, at night, right, in the morning, in the afternoon, in the evening, and you can use on for the days, right? On Sunday, on Monday, on Tuesday, etc. Okay. Now, let's go ahead and try to do the exercise that we have here. We have an exercise, right? Let me see if I can make it bigger. Yes. Okay. There we are. So we have the first one. It says, we're using do and does, right? Do you get up early on weekends? Ah, yes, I do, right? That's what Evelyn said. Yes, I do. Now, what would you put for number two? Would you use do or does for the question? Do. How will you read the question? What time do you go home on Fridays? What time do you go home from Fridays? If you work from the office, what time do you go home on Friday? When do? No. What time do you go home on Fridays? Number two. At 5 p.m. At 5 p.m. Excellent, Mr. Lino. At 5 p.m. Very good. And you, Jennifer, listen, what time do you go home on Fridays? I go
8 p.m. I go home at 8 p.m. Okay, que no chuste. Okay, I go home at 8 p.m. La verdad que está, es, la verdad que le estaba inventando la oración, no porque trabajo desde casa. Cool, that's cool, okay. Very good. So, do you understand what you're going to do? ¿Se entiende cómo van a hacer el ejercicio? ¿Sí? Utilizando solamente do and does. El what time y el when era para que entiendan este tipo de oraciones. Okay. Todavía no la vamos a ver. Nos toca el nivel 2, creo. No estoy equivocado. Nivel 2. Pero ya hay. Preciso que vayamos bien. Okay. Terminemos esto. Lo vamos a hacer individualmente para ver cómo practicamos. Just let me check something here. If you have questions, mark or circle the new words. Anoten las palabras nuevas, no solo les dejen pasar. Por experiencia de aprendizaje de inglés les digo, porque fui también, porque aprendí también inglés. Si usted no marca la palabra que no sabe y no la copia y no se la trata de aprender o utilizarla, entonces ahí se le va a olvidar, porque es mentira que lo vamos a recordar. A menos que usted tenga una memoria, sí, sí. De esas que se recuerdan todo, 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 todo. Ahí sí. En mí solo canciones en inglés se recuerdan. Así que anoten las palabritas, pregunten si saben el significado o no. Ok. Do you finish? Do you finish, guys? Do you have questions? Do you need help? ¿Necesitan ayuda?
Okay. Jennifer Gabriela, are you ready? Kind of, okay. Kind of. Sofía, Rosa, Ruth, Mr. Luna, González. Yes. Yeah, okay. Oh, Rosa's ready. Okay, good, good. We're gonna start with you, Rosa. Very good, William. Thank you so much. Now, let's start. Okay. Rosa Wendy, number three. Bueno, creo que así es. Does your father work on the weekends? Does your father work on weekends? Okay, very good. You are correct. Thank you so much. Go ahead. Does your mother cook every day? Okay. Does your mother cook every day? Does. Repeat. Does. Does your mother cook every day? Okay. Very good. Thank you. Number five. William? Do your parents read in the evening? Do your parents read in the evening? Very good, thank you. Do your parents read in the evening? Yes, you do. Okay, good. Number six. Who already finished? Someone told me there. Who else? Jennifer, I see the intention you want to speak. Okay, go ahead. Number six, when does your parents shop? When does your parents shop? Okay, now I'm just gonna make you a question. Jennifer, right? Parents, your parents. Parents, is it plural or singular? Parents. Plural. It's plural. Now, Miss Arriola, can I use does with plurals? Does plural? Yes. Can you use does with plurals? What do you think? No, exactly. Very good. You can't. And your parents is plural. So what do we put here? We change it to do, right? When do your parents shop? Never. They don't like it. Very good. Thank you, Miss Jennifer. Thank you, the other ones, for supporting your friend. Now let's see here, Carolina Hernandez. Okay, read the sentence, please. Does you check your email at night? Okay, does you check your email at night? Sophia, can I use does with you? Mama. You. Do. ¿Con qué sujetos utilizo das, Sofía Carolina? ¿Eres su cuaderno? ¿Eres sus apuntes? Do. Very good. Do you check your email at night? Very good. Number eight. Let's see. Giselle. What time do you have dinner? Do you have dinner? Okay. What time do you have dinner? Very good. Thank you. Mr. Lino, number nine.
When do you study? When do you study? When do you study? Every day, every time I can. Number 10, Evelyn. Oh. No veo. No veo. Okay. Does your best friend drive to class? Does your best friend drive to class? And 11. 11. Mr. Luna. Permítame, sería, what time does your father get up? Okay, very good. Thank you so much. Now, all of these are correct, right? Big thank you, big shout out to all of you. Now, we're going to check the pronunciation, guys, because I don't want you to pronounce this incorrectly. Repeat everyone after me. Do. Do. Very good. And this one is thus. Thus. No se dice does, no se dice dos, no se dice des. Thus. Okay, thus. Do and does. Right? Thus. Okay, thank you. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? Algo que tengan dudas, algo que quieran ver. ¿Sí, José Antonio? En la última, en la número 11. Uh-huh. ¿Por qué le puso das? Si está preguntando si sus padres se levantan. Permítame, quiero ver, ya la perdí aquí. What time does your father? En la 11. Supone que es singular, ¿no? Yes. Does es para singular. No, does es para singular. Ajá. Does es para singular. Your father, su padre es solo uno. Ajá. Entonces, en este caso, como your father tradicionalmente está asociado al pronombre he, entonces por eso decimos, what time does your father get up? Right? We use he. Pero en este caso no es plural. Sí. You're welcome. Thank you. ¿Alguien más? ¿Nadie? Okay, so if we don't have questions then, we're going to continue here making our exercises, right? We're going to go back to the book. Vamos a ir de nuevo al libro, right? And we're going to go back here. We were here, right? Now, yesterday, right, we asked questions to our classmates about their daily routines. Ayer hicimos preguntas a nuestros compañeros sobre sus rutinas. Tenemos una o dos rutinas de cada uno. Eso no nos ayuda mucho. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a escribir oraciones. No les voy a decir un párrafo porque es mentira. No vamos a crear un párrafo. Vamos a... escribir oraciones acerca de la rutina de alguien más o la de nosotros, ¿ok? Esto, vamos a comenzar con nuestra rutina, puede ser en la casa o en el trabajo, ¿right? Yo le voy a decir mi rutina en el trabajo, ¿right? Every day, I get up at 8 a.m. every day.
I have breakfast. At 8:30 a.m. I have breakfast at 8:30 a.m. I start my work every day at 9 o'clock. Right, at 9 o'clock. I check my emails in WhatsApp messages. Right, I check my emails in WhatsApp messages. I reply to my boss emails. I start teaching my first class at 11 a.m. I finish work at 11 p.m. Right? So I have here my information, okay? My information, my daily routines, some of the things that I do. Okay, esas algunas cositas que hago, right? Aquí tengo 1, 2, como 5 oracioncitas. Recuerda, la oración va de la mayúscula al punto. 5 oraciones, 4 líneas acerca de mi rutina. Pero yo puedo hacer la rutina de alguien más, puedo hacer la rutina de mi jefa, la rutina de un colega, que sería prácticamente lo mismo. Right? Dependiendo de quién ustedes quieran hablar. Okay. Vamos a hacer esto y luego vamos a compartirlo en grupos pequeños. Pero primero lo vamos a hacer acá de forma individual. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes? Ok, vamos a comenzar. No van a ser más de 5 oraciones. Okay. Todos tienen que relacionarse o deben relacionarse con las rutinas. Pero se me va a quitar esta cosita de aquí de la cabeza. Me despeiné. Me despeiné, seguro. Ok, ¿me escuchan bien? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Let me know, please, if you finish, if you have questions, so I can start helping you.
Dígame si tienen preguntas. ¿Cómo se llama cuando estás? And let me know when you finish, please. Don't fall asleep. Don't fall asleep. Finish. Finish. Okay, everything finished. What about the others? Finish. Thank you, Rosa. Juan Carlos, you're done? Yes, I can.
Giselle, Christian, Ruth, Ramón. Finish? Yes. Yes. We are going to share the paragraph with some of our classmates, okay? Vamos a trabajar en grupos para compartir los párrafos. Solo lo van a leer. Eso es lo que van a ir a hacer con todos los demás. But before we do that, right? Para no ir solamente a eso, al grupo, sino que aprovechar ir por una o dos cosas al mismo tiempo, right? We're going to look at the next exercise. Okay? Pay attention. Right? El párrafo que yo les tengo acá se va a borrar. Okay? Now, we have this activity. Can you see the woman with the phone? Yes? Okay, good. Good, excellent. Evelyn, can you do me a favor and read the instruction? Transcribe all the questions to complete the conversation. Then ask a partner the question. Answer with your own information. Information, very good. That's the part that we care about, right? Now, first, we need to unscramble. And a scramble means to put in order, right? To organize the information. So we have here, for example, you every day check your email. Do you check your email every day? Yes, I check my email every day. This is the answer from the book, okay? But once you are in groups, you are going to ask your classmates. I can say, William, do you check your email every day? Yes, I check my emails every day. What time do you check your email? At 1 p.m. At 1 p.m. Very good. We have an answer there, right? We have question one, he answered, and I can make another one to continue the conversation. So what are you going to do? You're going to go first to the group number one. Share your paragraph. Right? Number one. Number two, unscramble the questions. Number three, ask the questions. To your classmates. Now, if I'm working with Jennifer and Giselle, I am not going to ask Jennifer Gabriela five questions. No, ask her two questions. And then I can ask Giselle other two questions, right? So you don't have to repeat many. They can ask Jennifer Gabriela, oh, do you check your email every day? Okay, yes. What time do you blah, blah, right? Two questions. And then two other questions to Giselle. No le pregunten las cinco preguntas a todos, si no nos vamos a estar demasiado tiempo, ¿ok? Entonces, si yo estoy con Jennifer y estoy con Giselle, le voy a preguntar dos a Jennifer, tres preguntas a Giselle, como ustedes crean conveniente, ¿right? Así lo vamos a hacer, súper sencillo. Y vamos a compartir el párrafo que acaban de crear, ¿ok? Número uno, compartan el párrafo, eso es lo primero que vamos a hacer. Share your paragraph. Leanlo, normal. Todos lo van a leer, eso sí, todos. Number two, completen las preguntas. Okay. Hagan las preguntas. Number three, use the questions and ask the questions to your classmates. Okay. Hagan las preguntas a sus compañeros. Anoten las respuestas, obviamente. Porque después, o si no las anotan, por lo menos practíquenlas. Pregunta, respuesta, para luego hacerlas aquí enfrente de todos. ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Yes? ¿No? ¿Solo Evelyn dice sí? Yo no entendí, teacher. Ok, primero va a ir a compartir su párrafo. ¿Ya hizo el párrafo? Ok, cuando vaya al equipo, lo va a ir a compartir con sus compañeros, lo va a leer. Que no le va a dictar, no, solo lo va a ir a leer. Nadie va a tener párrafo de nadie más. Usted solo lo va a leer. Número dos, va a tomar las preguntas que ven en la pantalla. Me imagino que ya todos le tomaron captura de pantalla, ¿verdad?
va a tomar esas preguntas y las va a crear porque no están bien escritas. Están desordenadas, usted las va a ordenar con su equipo. Cuando ya las tengan ordenadas, usted le va a preguntar esas preguntas, valga la redundancia, a sus compañeros en el equipo. Son 5 preguntas. No va a ir a preguntarle las 5 a Evelyn de un solo y después las otras 5 a Juan Carlos. No, pregúntele 2 a Juan Carlos y 3 a Evelyn para que se aprovechemos el tiempo. ¿Hoy sí? Ok. Excelente. Very good. Thank you, Miss González. Ahora, ¿tomaron captura de pantalla de la actividad en la pantalla? ¿Valga la redundancia? ¿Sí? Bueno. Yes. Yes. Tómenle captura, por favor. Si ven un ejercicio que no lo tienen, tomen captura porque lo van a necesitar después. ¿Ya, Sofía? Yes. Ok. Ahora vámonos acá. Vamos a armar los equipos. Ah, oh, la lista de que me vayan. Permíteme un segundito. Cristian Alexander Méndez. Edwin Luna. Elmer Recinos. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe. Gabriela Abigail. Jennifer Gabriela. Jennifer. Present. José Antonio. Juan Carlos Lino. I'm here. Catherine Yohara. Marvin Díaz. Ramón Antonio. I'm here. Rosa Wendy. I am here. Ruth Brito. I'm here. Sofía Carolina. I am here. Stephanie Giselle. Present. William Alexander. Javier Cortés. Present, William. Jennifer, thank you. Jennifer Abigail Martínez. Yanira Guadalupe Teixe. Present. Thank you so much. So now, I am here, teacher. Creo que no se me escuchó. ¿Quién es usted? Edwin. Ah, okay. El segundo. Okay. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a armar los equipos, vamos a trabajar de 3. Right. Uy, qué poquito hay, ya hay solo 13, habían 15. Vamos a ver, 4. Vamos en equipo de 4. Okay, let's go. Vamos. Vamos. Los voy a dejar aquí que compartan para que puedan compartir su pantalla. Vamos, participemos, chicos. Vamos, por favor, dale clic. No me parece. Lo voy a mandar a un grupo. Váyase a ese grupo y ahí se queda. No voy a hacer nada porque lo voy a volver a mandar al grupo correspondiente. ¿Ok? ¿Ahora sí? Hello. Do you have a question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Primero vamos a ordenar las preguntas. Después esas mismas preguntas nos las vamos a preguntar entre nosotros. Sí. Y luego vamos a compartir nuestro párrafo que hicimos. De hecho, el párrafo va primero. Era el primero. El párrafo va primero. Sí. Ok. Vamos.
si quieren. I take a shower at 4:15 a.m. Okay. I arrive the gym at 5 a.m. I starting my work Wednesday at 9 o'clock. I prepare nutritional plan. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, con respecto a la número 3, does this class has to start, que dice, esta clase empieza a las 8. Ajá. Lo vamos a responder con la actual o simplemente... Su respuesta. Ah, ok. ¿Cuál es su respuesta? Does this class start at 8 o'clock? Yes, at 8 start. Yes, it starts at 8 o'clock. Okay. Mm-hmm. Okay, gracias Rosa. Nos vemos otro ratito, chicos. No sé si ustedes las tienen igual las preguntas, así como las voy escribiendo yo. Sí. Okay. This class is at 3. Vaya, así sería. No sé si es tan igual que como ustedes la tienen. La última casi me... No me entiendo la pregunta. Yo la tengo como, do you play sport on the weekends? No, sería... Y de ahí, you and your friends. You and your friends, sí. Ok, entonces sería el inicio. Uh-huh. Play sport on weekends. Ok. ¿Tú y tus amigos juegan deporte en los fines de semana? Sería casi la misma pregunta, ¿verdad? Yes, we play soccer in the domingo es Monday. Monday, bueno. Monday. Sí. ¿Ya las tienen? Sí. Okay. Ya. Yeah. José Antonio, ¿ya las tienes? Ya la
Okay. Este, no sé quién empieza de ustedes. Dejaré de compartir. Okay. No sé quién empieza a leer el párrafo. My daily routine. Uh-huh. Can you hear me? Sí, sí, ¿se te oye? Sí. I get up at the 4:45 o'clock. I get dressed. But and before wash my teeth. Then at the 5:13 a.m. I go to drive my car. And after that, 8 o'clock, and arrive at my work. Okay. Next. Wendy. Hago las preguntas. No, el párrafo. No. Ah, el párrafo. Okay. My daily routines. I head at 6 a.m. I shower and brush and put on the makeup. I have breakfast at 7 a.m. Yes or no? ¿Solo no sé si lo puse bien porque yo solo lo noté así. Okay. Bueno, ahora yo, my daily routine is, I get up at 5 o'clock always, I take a shower before to breakfast, and I have breakfast at 7 a.m, I go work at 7:30 a.m, I start to work at 8 o'clock, I make the business roads, and I drive motorcycle all day. I finish to work at 5 p.m. and I have English class at 8 p.m. and I finish my day at 10 p.m. No sé si algo les quedó. I understand. Y esa que escribió en rojo, eso no lo entendí. Esto es lo que dijo ella que teníamos que hacer. Compartir el párrafo que era este, ¿verdad? Lo primero. Ajá. El segundo. El segundo era contestar la, hacer bien las oraciones, va correctamente. Ajá, que quitando. Ajá, y el tercero. Y después hacer las preguntas en la clase, en el classmate. Entre ustedes se las van a hacer primero. Ajá. Entonces, si acaso yo le llego a preguntar a Ramón la segunda, ya bien estructurado, él me va a contestar en la respuesta A1 p.m. Esa es la respuesta. No creo que así sería, como ya le da allí la respuesta, creo que esa sería la respuesta. Mm. Porque en la primera, si se fijan, ahí le han puesto, yes, I am check my Gmail every day. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no sé si habría que hacerlas así. Creo que tendría que ser así, todas, porque ya le da la respuesta. Si quiere, practiquémoslas así como están ahí. Vaya, pues, apagámoslas así. Así deben hacer, practicarlas como están ahí. ¿Ya las hicieron las preguntas? Sí. Sí. Yes. Ok. Entonces, así háganse las preguntas entre ustedes y usted va a dar la respuesta de acuerdo a su experiencia personal. Ahí no le entiendo, teacher. Por ejemplo, si yo le pregunto, what time do you eat lunch? What time do you, I eat lunch at 2 p.m. And you? What time do you eat lunch? At 2 p.m. podríamos poner. ¿Usted también almuerza a las 2 de la tarde? Sí. ¿De verdad? Sí.
Si esa es su respuesta, eso ponga. Pero las respuestas son individuales. Yo le voy a preguntar a usted la 1 y la 2. Luego le voy a preguntar a Ramón la 3 y la 4. A Giselle le voy a preguntar la 4 y la 5. Pero con respuestas de nosotros. Exacto. Ay, okay. Como que no entendía. Ok. Continúa, lo escucho. Vaya, voy a preguntar a Giselle las primeras dos. Do you check your email every day? Así sería, ¿verdad? Uh-huh. O app. No, sería yes o no. Ah, vaya. Yes, no sé cómo se dice, 12 p.m. Referente a lo que tiene aquí es no, 10. Señorita, no le está preguntando a qué hora. Ajá. Le pregunto, do you check your email every day? Eso le acaba de preguntar. Sería no. ¿No qué? No. No, you. Ay, no sé. ¿Sí entiende a qué se refiere la pregunta, señorita Giselle? ¿Sí sabe qué le están preguntando? Porque si no, díganos. Ajá, para qué, ayudar. ¿A qué horas almuerza? No, no le están preguntando eso, corazón. La número uno le preguntó a ella, do you check your email every day? Ah, pensé que era la dos. No, es que escuche lo que le está preguntando ella, porque le preguntó dos veces. Ella le está preguntando la uno aquí. Do you check your email every day? Vale, ahora lo que ustedes van a hacer es bien fácil. Fíjense, lo que yo hice cuando aprendí inglés es que seguía las respuestas. Las respuestas del libro nos sirven como guías para no perdernos mucho. ¿Okay? Entonces vengo yo acá y si dice, do you check your email every day? Y la respuesta dice, yes, I check my email every day. Eso me apoya a mí si yo lo hago todos los días. Si no lo hago todos los días, no. I check my email on Mondays. Si lo hago solo los lunes, lo digo los lunes. Si lo digo, porque tenemos que dar nuestras respuestas en base a lo que hacemos. Porque no vamos a solo a repetir y a repetir lo mismo. Porque entonces estaríamos siendo como los periquitos que solo repetimos y no sabemos por qué. Entonces acá están, por ejemplo, aquí dice at 1 p.m. Ese es un ejemplo. Okay. Si yo le pregunto, what time do you eat lunch? Oh, at 1 p.m. Es un ejemplo. Pero Ramón, what time do you eat lunch? At 12. At 12. But ahí él ya se dirigió por el tipo de respuesta, que es lo que preguntó la señorita ahorita al inicio. ¿Puedo decir sobre la hora? Sí. Porque ahí está en el libro, sí se puede decir. Yo decía at 12, pero la señorita ahorita dice, no, I eat lunch at 2. Esa es la respuesta de ella, at 2 p.m. ¿Okay? Esas nos sirven como guías, pero debemos prestarle atención a nuestros compañeros también con el tipo de preguntas que nos están haciendo. ¿Okay? Okay. Vale, continuemos. Okay. ¿Quién pregunta? Ramón, yo no lo he escuchado, solo ellas están ahí dándole ese ejercicio. Las dos ellas y ustedes no lo he escuchado mucho. Yo soy calladito. Uh-huh. Entonces así yo pregunto, ¿cualquiera? Sí, la que usted quiera, pregúntele. Ruth. Ok. Las clases start at 8 o'clock. No, I class start at 7 o'clock. Ok, very good. Ahora decir no, puedes, en vez de decir this class, puedes decir it starts, it, porque es it, se puede confrontar con, o puede decir no, this class starts at, no. Ajá, okay. At 7. Muy bien. Okay.
Thank you so much. Ya nos vamos a ver dentro de 3 minutitos. Ok, voy con otro grupo. Ok. Okay. Si quieres. ¿Qué cuesta con hijos? Cuesta. Hasta sí. Ahora. ¿Cómo va? Pues hasta ahora. Bien, ya es pecado. Un sábado conectarse. Ay, no, mis criaturas. Es mejor así porque si no nos iba a tocar después de Semana Santa, el 18 de abril, imagínense, tener el curso hasta el 18 de abril por 2 horas. No, yo siento que es mejor ahorita. Así salimos de esto ya. O si no, en las vacaciones nos iba a tocar, ¿verdad? Y ese que pedimos para el lunes 11 de abril, creo yo que es. Uh-huh. Pedimos para ver si hacían ese día, porque por mí no hay problema. Pero nos dijo Isa porque no, que como ellos no trabajaban, no me podían supervisar. Y hoy nos está supervisando. Después de la tarea del día viernes de ayer, en la plataforma, hay como 5 exámenes seguidos. Es un examen parcial. Pero eso hay que hacerlo ya. Sí, es para hoy, porque ya mañana era para ayer, pero como nos toca la clase hoy lo tenemos que enviar a las 10:30, 11, lo más tarde. No me haga que me desvele esta noche. Pero son cinco seguidos, ¿verdad? Sí, 5 ejercicios que dice part 1, part 2, part 3, part 4. No solo 4 son, ¿verdad? 4, 5. ¿Cuántos son, Jennifer? ¿Ya lo terminó? No me hace falta la de ayer y la de hoy. Por él está diciendo a ella que no ha llegado a eso que ella está diciendo. No han hecho el parcial, ya lo voy a poner a hacer el parcial a todos ahorita en clase. No, no, yo hasta hoy lo vi. O sea, yo ayer me enfoqué en terminar la tarea del viernes y ya. Y hoy que le di continuar. Ah, no, empecé ya. Que salga part 1, part 2 y yo qué sé. Ya lo vamos a hacer. Vamos a dar 10 minutos al final de la clase para empezarlo a hacer. Sí, no. ¿Usted ya lo hizo, señor Luna? ¿Qué cosa? ¿Qué? Lo siento, estaba viendo a mi niño que estaba llorando. Los exámenes. Ah, no, ya lo voy a hacer. Yo pensé que usted estaba llorando, le decía, ¿por qué está llorando? No, vea, ya está acostado el terremoto. No llores, señorito terremoto. Ok, vámonos entonces, vámonos a ver, ¿ya terminaron de practicar? Sí, ¿verdad? Yes. Vámonos entonces porque vamos a ir a ver eso del parcial ahorita, me urge. Oh. Vámonos, claro que sí. Katherine Johara, welcome to the class. How are you today? ¿No me escucha? ¿Me oye? ¿Me siente? Yes. Okay. Okay, so let's continue here with the class. ¿Se siente, chicos? Que es sábado en la noche, es para divertirse, ¿me entienden? Así que hay que divertirse, aunque sea yes. Con la clase, ¿verdad? Now, let's continue, right, with the class. Let's share the answers. I would like to listen to some paragraphs. Como somos bastantes, no podemos escucharlos todos. Pero vamos a hacer un juego de la ruleta de la muerte. No, I'm kidding. Page 7. No. We have, estoy con datos. Yo también. Pero mire, bien bonito funcionan los datos. Ok, so let's continue here. I have 14 people in the class. Tengo 14 estudiantes. Right, 14 people. So I would like you to give me a number, Mr. Paniagua. Okay, deme un número del 1 al 14. 9. 9, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ramón Antonio España Minero. Okay, Ramón Antonio. Can you read your paragraph, please? Everyone, paragraph. Yes, your paragraph. Okay.
Ajá. Solo que, bueno. Léalo, no sé. Importa, está malo. Usted léalo, con confianza. Es que también no sabría decir cómo se dicen, digamos, 4:30 o faltando 5 para las 6. Ah, vaya, no se preocupe. 4:30. 4:30. Ah, por favor. 4:30. 4:30. 4:30. Y ahora el 4:15 para las qué? No, faltan 5:50. 5:50. Ah, at okay. 5:50. Okay. Okay. Démosle si puede. Okay, I get up at 4:30 from Monday to Friday. Mm-hmm. I have breakfast at 5 a.m. Okay. Take a bus at 5:50 a.m. At this, start my job at 8:00. Okay. Creo que me comí una, ¿verdad? No, it's okay. Usted va a poner las que usted quiera. Aquí es creatividad, no se preocupe. Right? Solo lo único, que cuando usted dice sí. Take a bath. ¿Ya terminó? ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. No, está bien. Cuando decimos take a shower, es lo que tenemos el salvadoreño común. Right? Take a shower. Tenemos la regadera and we take a shower. Right? Echamos champú, le echamos agua al champú, nos bañamos y esto. Right? We take a shower. Cuando decimos take a bath, así como usted dijo, take a bath, ahí lo puse en el chat. Take a bath es cuando nos tomamos un baño en la tina. Okay? When we use this one, look at the chat. Right? That's take a bath. Okay? Si usted tiene una tina, perfecto. Pero solo aclarando. Si usted a las 5 de la mañana está en la tina bien tranquilo, good. Good for you. My friend, good for you, right? Pero esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, cuando usted está allá en un hotel y está en una bañera, dice, I'm taking a bath, right? Thank you, Ramón. Ahora, Ramón, acabo de escribir un número aquí en mi papelito. Voy a escribir, no me diga un número. Un número del 2 al 25. ¿Ya mi número es 25? Ah, no, lo escucho. 25. Let's see, Jennifer. Del 2 al 25, tenga mi número. That's 25. What? ¿Cómo dijo Gabriela? ¿Cuál Jennifer? Porque como somos tres. Ah, es que mire que tengo a la Jennifer ahí enfrente. A la Lizette. Pero usted agrega mi número, Gabriela. Del 2 al 25, que no sea 25. 7. 7, no. Lizette. Fifteen. Okay, usted ganó. Okay, read your paragraph. Se ganó el premio de participar. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Okay. Read your paragraph. ¿Le da su parafito? ¿Le gustan los premios? Okay. I get up 6:00 every day. Uh-huh. I take a shower with water cold
and get dressed. I clean my house 6:40 a.m. I make breakfast for family at 7:40 a.m. I start my work at 8 o'clock and finish at 5 p.m. I make dinner 6 p.m. I study English 8 p.m. Okay, very good. Thank you so much. Thank you, Miss Jennifer Lizette. We're going to go here. Two things. Los adjetivos en inglés, escuchen esto. Los adjetivos en inglés son distintos a los adjetivos en español. Por ejemplo, acá, vestido negro, right? Vestido es el sustantivo, vestido, y el adjetivo es el color, negro. Vestido negro. En inglés, in English, it's different, okay? It's different. We put the adjective before the noun. So we're going to say black dress. El adjetivo primero, black. El sustantivo después, dress, vestido. Entonces, cuando usted dice water cold, que es agua helada, el cuacalazo en la mañana, right? We say with cold water. Cold water. El adjetivo frío va antes del sustantivo water. Y pronunciación de estudiar, ¿cómo pronunciamos estudiar? Veamos, Rosa Wendy, ¿cómo pronuncia esa palabra que está ahí, estudiar? I study. Veamos dos, Juan Carlos. Study. Está. Ok, esa U, vamos a decirle como, oh, study. Ok, es como que si hubiéramos cansado. Oh, study. Right? Very good. Thank you so much. Y ahora que la señorita Wendy la tengo enfrente, usted le da su párrafo. My daily routines, I get up at 6 o'clock, I shower and brush, and my carrot, I have breakfast at 7 o'clock. Okay, very good. Thank you so much. Now, todos vamos a hacer este pequeñito ejercicio ahorita de pronunciación. Ay, cosa, compartito. ¿Pueden ver la página en blanco? ¿Sí? Ok. Vamos a pronunciar estos sonidos, no los tenemos en español. Así que, por favor, pongan atención. Vamos a tener este sonido. Voy a poner como que fuera una letra del alfabeto, ¿ok? Porque no somos lingüistas, solo quiero que practiquemos los sonidos. ¿Ok? Now, when we have this together, cuando tenemos los dos juntos, cuando decimos clock, right? Vamos a pronunciar este sonido desde la garganta, aquí. Como que estamos, como que vamos, como cuando estamos con tos, así. Como dice mi mamá, como con soco, right? Clock. Clock. Porque si decimos clock, se oye como que usted tenga un sonido de P. ¿Ok? Clock. No. It's not clock. Right? It's clock. Mr. Antonio, repeat. Antonio Hernández, repeat. O'clock. O'clock. There you are. Beautiful pronunciation. Thank you so much. Acá. Ok. Si una palabrita termina en una letra G, right? Suena como que estamos haciendo G. Ok. Por ejemplo, esta. Ahí lo que comemos para el desayuno. Egg. 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 O cuando decimos esta palabra, oh, teacher, excellent. No lo vamos a pronunciar con ex, no, egg, excellent. ¿Ok? Esta X no se pronuncia como X,
se pronuncia como G, egg. Okay. Esas son cositas que se deben ir practicando desde ya, ¿ok? Porque estamos en beginners, no las aprendemos ya, después se nos va a hacer bien difícil acomodarnos. Ahora veamos las preguntas que hicieron. We're going to start here with question number two. Yanira Guadalupe. Question number two. What time do you lunch? What time? What time do you lunch eat at? Do you at lunch eat at? Así? What time do you Después del sujeto, ¿qué escribimos? Yes. Mis Teche. El verbo. ¿Y cuál es el verbo en ese caso? Lunch. No. Es el sustantivo. That's the noun. Eat. 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 I eat potatoes. What time, ¿cómo escribiríamos aquí la pregunta, señorita Giselle? Ayúdela a su compañera Yanira, por favor. Number two. What time do you eat lunch? Okay, eat, repeat. Eat. Eat lunch. Eat es la pronunciación de eat en pasado. Okay. So, what time do you eat lunch? Is this correct? Yes, it is. Evelyn Guadalupe, number three. Does it start this class at 8 o'clock? Okay. Does start this class at 8 o'clock? Señorita Guadalupe, después del auxiliar do and does, ¿qué escribimos? ¿Sujeto o verbo? Ajá. Guadalupe soy yo. ¿Cuál de las dos Guadalupe? Usted me dijo la respuesta, ya le está echando a Yanira la pregunta. No, pues sí, es que me dice Evelyn. Evelyn Guadalupe. Ajá. ¿Estar qué es, Evelyn? Iniciar. Iniciar, ok, la traducción iniciar, traducción literal. ¿Pero qué parte de la oración es? ¿Sujeto, verbo, complemento? ¿Qué es? Verbo. Verbo. ¿Ponemos el verbo a la par del auxiliar? Es que es sábado. ¿Verdad? Ah, es que no es pregunta. Es que no es pregunta, ¿verdad? ¿Es pregunta? Sí. Sí, estamos haciendo una pregunta. ¿Y just, no? En la pregunta número uno, do you check your email every day? Después de do, ¿qué tenemos? Es que no te pido ahorita. ¿Cómo? Estoy perdida, te pido. El efecto okay. Saturday. Dance star. Bye. Ah, but sorry, does this class start at 8 o'clock? Exactly. Auxiliary, subject, verb. Right, thank you so much. William Paniagua, number four. When do you study English? When do you study English? Never. Okay, thank you. Brito de Carrillo.
Sería, do you and your friends play a sport on weekends? Do you and your friends play, repeat, play a sports play on weekend? ¿Han visto? Hay un programa de televisión en Canal Nacional que se llama Play. ¿Lo mismo? Play. Okay, very good. So, we're going to ask these questions. Vamos a hacer estas preguntas rapidito, okay, porque vamos a ver una cosa de la plataforma. Sofía, hágale la pregunta número uno a cualquiera de los personajes que tenemos acá en esta clase, por favor. Ok. Question number one, please. Juan me dijo tú. Sorry, sorry. Do you check your email every day? Very good. ¿A quién le está haciendo la pregunta? Todos están ahí pendientes porque nadie sabe. A Gabriela Arévalo. A Gabriela Arévalo. ¿Qué? ¿Gaby? Yes, I check my email every day. Every day. Okay, perfect. Thank you so much. Jennifer. Jennifer Gabriela. Ask the question to Mr. Mendez. Que está bien calladito. Okay. Uh-huh. Second question. Okay, Mr. Number... Mendez, wake up. What time do you eat lunch? Sí, se me escucha bien. Oh, se durmió. Yes. Hola. Yes. Sí, la escuchamos. Cristian, sí le escuchamos. Number two, dijo. Listen to Gabriela. Gabriela, repeat your question. Okay. What time do you eat lunch, Cristian? At 1 p.m. At 1 p.m. A esa hora almuerza. No, at 12 p.m. 12 p.m. Very good. Ustedes van a dar las respuestas así como la practicaron allá. No van a leer lo que está acá. Van a dar sus respuestas. Cristian, hágale la pregunta a Mr. Luna. Number three. Abra su micrófono para escucharlo. Does this class start at 8 o'clock? Edwin, pon atención. Edwin, respóndale a su compañero. Repeat, please. Lo siento, es sábado. Lo siento, es sábado. Ajá. This class is not at 8 o'clock. No, this class start at 9 o'clock. Very good. Thank you so much. Mr. Luna, ask the question to Juan Carlos Lino, number four. When do you study English? I study English
In English comparativo. Okay, but it says when, no where. When. Ah. Uh-huh. When do you study English? I study English all the, how do you say, día de la semana? On weekdays. On the Wednesdays. No, on weekdays. On weekdays. Very I good. Study English on weekdays. Very good. Que se traduce a en los días de semana, pero los no lo decimos en inglés porque eso no existe. Ok, on weekdays. Hágale la última pregunta a Antonio antes que se me quiera ir de ahí. Uh-huh. Do you and your friends play sport on weekdays? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Sport. Yes, I am playing sport on weekend with my friends. Solo por eso vamos a empezar con el simple present el lunes. Pues. Podemos contestar cuando hacemos con do and does las preguntas, contestamos con I am. No se pote. We don't. Que hágale la pregunta de nuevo. Mr. Lino, hágale la pregunta de nuevo. Do you and your friends play sport on weekends? We don't play the sport. Okay. On weekend with my no. friends. Very good. Ahora sí, mire, lo hice muy perfecto, ¿ok? No, we don't. Very good. Now, we have there, right, the questions and answers. Tenemos preguntas, tenemos respuestas, ya las practicamos. Si su pregunta está con do or does, responda con do or does. La única que se responde con I am es la de la profesión. What do you do? I am a teacher. What do you do? I am an executive assistant. What do you do? I am a doctor. Right? Es la única. Porque describe su profesión. Right? Ahora, antes de irnos, tenemos todavía 10 minutitos. Yo sé que tienen un ojo pegado en la película ya de Netflix y todo. Pero antes que nos vayamos, vamos a ver algo de la plataforma, señores. Quedan 10 minutos. Tenemos tiempo perfecto. Inglés corporativo. Ok, ¿pueden ver la pantalla de inglés corporativo? Yes. Yes. Perfect. Yes. Acá, si ustedes ven, tenemos 4 secciones. La sección 1 fue la semana pasada. Ok. De la semana pasada, ya les voy a decir quiénes hace falta, no les voy a mostrar las notas de todos. La semana número 2 es esta semana que hoy estamos terminando. Ahora, si usted me dice que no ha hecho todos los ejercicios por el simple present, que no sabía, no lo voy a creer porque lo vimos lunes y martes. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien. Acá ya tenemos las 5 preguntas o los 5 ejercicios de la tarea 6, tarea 7, 8, 9 y 10. Esta es la que se terminaba hoy, digámoslo. Pero, si ustedes ven, es simple present. ¿Ok? Esto ustedes ya lo saben desde el martes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a la sección 2, tenemos otra subsección que dice acá midterm. En el midterm, ese, ¿se recuerdan el día miércoles? Les dije, esto debe estar completo el último día de la semana 2, por lo menos, para que ustedes estén libres, porque esa nota se envía en el día 10
de clases. ¿Okay? Ahora, este midterm solo son cuatro preguntas. Cuatro preguntitas acá. ¿Qué tenemos? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Cada una de las partes tiene su botón de enviar. Cuando yo termino la parte 1, lo envío. Termino la parte 2, lo envío. Y si usted no lo envía, no va a tener esa nota. ¿Okay? Eso debe quedar terminado hoy. ¿Okay? Hoy por la noche. Para si el lunes comenzar con la sección 3. ¿Okay? ¿Tenemos preguntas acerca de esto? ¿Hasta el momento? No. ¿No? Ok. Si no tenemos preguntas acerca de eso, right, les voy a dar la información de quienes ya enviaron toda su semana 1. Antes que sigamos. Permítame, eso está cargando, señor. Ok, student admin, ver notas. Okay. Semana 1. Cristian Alexander no pasó la semana 1. Ok, semana 2 ya la terminó y el midterm ya lo terminó. Muy bien. Edwin Ernesto, semana 1 completa. La semana 2 no la ha terminado, el parcial sí ya lo terminó. Elmer Alexander ya terminó todo. Enriqueta Cecilia no ha terminado nada. Evelyn Guadalupe ya terminó semana 1, semana 2, le falta examen. Gabriel Alemán solamente ha hecho semana 1. Jennifer Abigail Martínez solamente semana 1. Jennifer Gabriela Arévalo ya hizo todo. Jennifer ya terminó, usted estaba afligida. Jennifer Lisette, semana 1, semana 2 completas, solamente falta el examen. José Antonio tiene todo, Juan Carlos tiene todo, Katherine Yohara tiene todo, Marvin Díaz solamente tiene la semana 1, Ramón Antonio tiene las primeras 2 semanas, solamente le falta el examen, Rosa Wendy ya tiene todo, Ruth Abigail tiene semana 1 y 2, no tiene examen. Silvia Maricela no ha hecho nada. Vamos a ver. Sofía Carolina, semana 1, está completa. La semana 2 no llega a la nota requerida. Y el examen tampoco llega a la nota requerida aún. Stephanie Giselle, la semana 1 ya la terminó. El examen también. La semana 2 no tiene la nota requerida. William Alexander, semana 1 está completa. La semana 2 tiene la nota, le falta examen. Yanira Guadalupe, semana 1 y 2 completas, le falta examen. ¿Ok? Entonces, esas son lo que tenemos. ¿Tiene alguien alguna pregunta acerca de la información que les acabo de dar? ¿Qué es que usted? No, yo ya lo hice, no sé por qué no me aparece. ¿Nadie? Una consulta. Consúlteme. Para las notas, ¿cómo vamos a saber qué nota llevamos? ¿Qué? Para la nota. O sea, ¿cuánto sacamos? ¿O no hay nota ahí? Sí, ¿quieres saber cuánto sacamos? Ah. Rosa Wendy. Sí. Yo le digo cuánto sacó. Se sacó Rosa Wendy 100. Lleva 100. Lleva invicto, como dice mi mamá. Ahora, recuérdense que estos ejercicios son para practicar. ¿Okay? Nosotros hacemos ejercicios más complicados en clase. O sea, esos ejercicios están chistosos para ustedes. Seamos, quedemos en lo cierto. Los ejercicios que hacemos en la clase son mucho más difíciles que los que están ahí. Entonces, esos de la plataforma son un chiste para ustedes. Los hacen en 5 minutos. ¿Ok? Si usted no termina esos ejercicios, me le va a pasar como a alumnos anteriormente que no hicieron los ejercicios a tiempo, me envían las notas hasta el día siguiente y yo he enviado el reporte en la noche. Entonces, si ustedes me lo envían al día siguiente, le va a caer un mensajito que le va a decir, su nota final es 5, no pasó. Ustedes no quieren recibir eso porque automáticamente se sale de INSAFOR. ¿Ok? Entonces, no queremos eso, es lo que queremos evitar. Su nota mínima debe ser 80. Si usted llegó a 80 y ya está cansado, usted sabe que tiene más conocimiento que un 80. Se vaya a dormir y ya tiene 80. ¿Ok?
Pero si usted tiene 70 y puede volverlo a hacer, haga el ejercicio de nuevo para no tener esa nota ahí porque le puede afectar después al final. Sofía, ¿cuál es su pregunta? Eso, lo que acaba de responder, porque como me aparecía nota no requerida, parece. No, a ver si... Pero sí lo puedo volver a hacer y... Claro, que sí. Claro que sí. Recuérdense que lo sumativo es lo que... lo tradicional, lo que piden, porque pues ni modo, ¿verdad? Lo que ustedes hacen en la clase, eso es lo que en realidad... Lo que ustedes ya conocen, el conocimiento adquirido. Los números, pues ni modo, los tenemos que presentar, ¿verdad? Sí, Edwin. Una consulta, no recuerdo si dijo que había alguna aplicación para hacerlo más, o sea, para llevar más detallado un control de eso, y si me podría pasar el nombre, por favor. El nombre de la aplicación es Inglés Corporativo para Android y iPhone. Váyase okay. No, si yo tengo Android, ¿verdad? Yo me voy a la Play y busca ahí Inglés Corporativo. El Salvador, uh-huh. Y ahí le va a aparecer, bien. Ok. Perfecto. Aquí. Sí, porque ahorita acabo de entrar a la plataforma, pero así en la red, pero no me da cuál es la que me falta, que me dijo que me faltaba por completa. Sí, ahí es el logo que okay. Utilizamos aquí en la clase. Va, ok, gracias. Ahí le va a poner la contraseña y todo lo demás. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Paso asistencia entonces, la sí. Última vez. ¿Sí? No, a mí me falta todavía el examen. Si lo termino ahora, después de clase. Vaya a enviarlo. Ah, yo okay. Voy a esperar a la compu a las 11 de la noche para ver si a todos actualizaron. ¿Okay? Ah, ok, gracias. Vemos Cristian Alexander, Edwin Ernesto, Elmer. I am here. Quieta. Evelyn, here. Gabriela, Jennifer Gabriela, present. Jennifer Lisette, I am here. José Antonio, I'm Juan here. Carlos, I'm here. Catherine Yohara, Marvin Díaz, Ramón Antonio, I'm here. Rosa Wendy, I am here. Ruth Abigail, I am here. Sofía. I am here. Stephanie. William. I am present. Here. Present. Javier Alberto. Jennifer Abigail. Yanira Guadalupe. Ok, tengo la asistencia de todos. Este día le corresponde quedarse al señor Juan Carlos. Si tiene alguna pregunta, se queda conmigo. Si no, le pueden ceder el espacio a alguien más para no desperdiciar ese tiempo. ¿Ok? Si no, chicos, nos vemos el lunes. Pasen un lindo resto del fin de semana. De nuevo, muchas gracias por conectarse a su clase este día. Yo sé que fue un poco difícil, pero agradezco su asistencia. Muchas gracias, chicos. Pasen una linda noche. Cedo el espacio. Good night. Bye. See you Monday. Bye, bye. See ya. Bye, good night. También, si quiere quedarse, puede quedar. Si no, pasen una linda noche. Bye, bye. Bye bye. Bye bye, Mr. Lino.